llama Receta de la 97. Comenzamos el proyecto con una problemática inicial de alto consumo energético en la escuela. Al saber que había un alto consumo energético en la escuela, nos pusimos a trabajar y dividimos el trabajo en tres partes. En tres etapas, la etapa de relevamiento, la de diagnóstico y la de formulación de propuestas. En la etapa de relevamiento comenzamos a investigar las causas del alto consumo energético en la escuela. Y dividimos el trabajo en... y ahí surgieron dos propuestas, identificar nuestro contador y analizar la factura del consumo escolar. En la primera propuesta fuimos hacia nuestro contador, hasta la clase y vimos cómo era nuestro contador y surgieron tres preguntas. ¿Qué mide, cómo se mide y con qué unidad? ¿Qué mide? Mide el flujo de energía que pasa, el flujo de energía que pasa a través del contador. ¿Y cómo se mide? Cuando pasa mucho flujo de energía, el contador más rápido, y si pasa poco, el contador va más lento. ¿Y con qué unidad? Vimos que mide con watt y kilowatts. Este trabajo también lo hicimos en casa, que consistía en apagar todas las luces y todos los artefactos y ver si el contador paraba y después prender todo y ver si el contador iba más rápido. Y vimos que había dos tipos de contador, el de rueda y el de digital, que la diferencia que hay, que el de rueda se mide con una aguja y el digital se mide con números y con una luz. Luego continuamos con la segunda propuesta, analizar la factura del consumo escolar. Y vimos que la factura escolar tenía varias partes, como el número de cuenta, que era... el número de cuenta, que era el número de servicio, la fecha de vencimiento y la fecha antes del tiempo que tenías que pagar, el recibo, el importe total y lo que tenías que pagar por mes, y el consumo activo, lo que gastas por mes. En eso, el consumo activo te lo hice en una gráfica. En este caso era febrero, marzo y abril, y vimos que en marzo fue en donde se gastó más energía. Nosotros nos quedamos con el consumo activo de abril y vimos que era 2.261,2 kilowatts. Vimos que era un alto consumo energético y empezamos a investigar cómo disminuir la energía con eficiencia energética. Eficiencia energética no es no utilizar, sino utilizar donde es necesario. Como por ejemplo cuando no hay nadie en el salón o en su casa, apagar las luces. Cuando está el aire prendido, cerrar las ventanas y puerta. Para eso creamos afiches para repartir en toda la escuela y para que sepan sobre cómo hacer eficiencia energética. Luego continuamos con una pregunta. ¿Cómo se distribuye el gasto energético en la escuela? Y eso era para ver en qué parte de la escuela se gastaba más en energía y atacar esos puntos para que no gaste tanta energía. Para eso creamos un plano para conocer los usos energéticos por espacio. Y vimos las ubicaciones de árboles e iluminaciones externas. De los árboles era para ver si interrumpía la luz natural que entraba en todos los salones. Y las iluminaciones externas son a focos grandes y están repartidas por toda nuestra escuela. Luego continuamos con los salones y vimos su orientación, tamaño y distribución. Su orientación, tomó como punto cardinal el norte para ver en qué salones entraba más luz solar de mañana, como el quinto, sexto, primero, segundo, tercero y cuarto, y comedor con bibliotecario que entraba más luz solar de mañana. Y de tarde vimos que era el comedor y biblioteca. Casi nada eran los que más entraban en un solar. Luego continuamos con los tamaños. Vimos que los salones de quinto, sexto y comedor son los salones más grandes que hay en la escuela. Y primero, segundo, tercero, cuarto, depósito, play y dirección son los salones más chicos que hay. La distribución. Nuestra escuela está distribuida en tres niveles. Nivel inferior, nivel medio y nivel superior. Nivel inferior está... salón de quinto y sexto, sala 7,
Nivel medio está primero, son de tercero y cuarto, y depósito CRA. A nivel superior está dirección, baño, depósito de baño, comedor, cocina y biblioteca. Nuestra escuela está distribuida en tres niveles porque está en un cerro. Y significa que hace que nuestra escuela esté repartida en tres niveles. Luego continuamos creando equipos de relevamiento y salimos a recorrer nuestra escuela. Y vimos que hay qué electrodoméstico hay. Vimos su potencia, estado, nivel de eficiencia, tipo de electrodoméstico y hora de uso y costumbre. La potencia era lo que gastaba por el electrodoméstico, el estado, en qué estado estaba, como las heladeras de acá de nuestra escuela, vimos que había una que no estaba bien, que no estaba funcionando bien. El nivel de eficiencia son los tipos de niveles que hay, como A, B, C, D, E, F y G. Y los tipos de electrodomésticos, vimos que hay varios tipos de electrodomésticos en nuestra escuela. Las horas de uso son las horas que están prendidas los electrodomésticos. Y las costumbres son costumbres las costumbres como se utilizan los electrodomésticos en nuestra escuela. Luego completamos la ficha de relevamiento y vemos que hay lugares que tienen mayor consumo, como vimos que había también lugares fríos y lugares cálidos. Los lugares fríos eran porque había más ventanas, como el salón de quinto, porque había más ventanas y era el salón más grande y no tenía tantos niños. Pero el lugar más cálido era el salón de cuarto porque estaba encerrado entre el salón de tercero y el depósito CRA. Y hay menos ventanas y no entra tanta luz natural porque hay un árbol cerca. Luego comenzamos a analizar el consumo diario y fin de semana. El diario eran los días que estábamos nosotros en la escuela y el de fin de semana era cuando nosotros estábamos. Y queríamos analizar cuánto se gastaba en cuando los niños estaban en la escuela y cuando no. Y para eso sacamos conclusiones. Luego sacar conclusiones y empezamos a tener en cuenta diferentes tipos de equipo eléctrico que había en la escuela. Y vimos que algunos de ellos eran con interruptor de apagado y encendido, que son como las luces o como una licuadora. Luego vimos que otros que eran con modo stand-by, con los que están conectados permanentemente, como la televisión. Y luego vimos otros que eran con encendido y apagado automático, que tenían termostato, como los califones, que esos se ponen cada determinado tiempo para mantener su temperatura adecuada. Luego seguimos con la etapa de diagnóstico y nos preguntamos cómo solucionamos el problema del alto consumo energético. A partir de esa pregunta empezamos a completar la ficha de diagnóstico con un objetivo: investigar el consumo eléctrico mensual y diario. A partir de esa investigación, clasificamos los electrodomésticos en distintas categorías: iluminación, uso de otros electrodomésticos, conservación de alimentos, acondicionamiento ambiental y calentamiento de agua. Vimos que tres de esas cinco categorías tenían termostato, pero dos de esas tres podíamos hallar su consumo a través del factor de uso, haciendo potencia por factor de uso, por horas de uso, por días de uso. Luego, las otras tres categorías hallábamos su consumo haciendo las horas de uso por los días de uso. Luego analizamos una curva de diagnóstico que se veía que era una escuela de doble turno, donde veíamos que entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana el consumo se mantenía igual, pero entre las 7 y las 11 y las 2 y las 6 había un consumo elevado que casi llegaba a 3 kW. Pero entre medio de esos dos periodos no había consumo y pensamos que nada estaba consumiendo energía.
Luego, a partir del graficado, nos preguntamos qué lugar consume más. Vimos que en iluminación los salones que consumían más era el cuarto y sexto, en conservación de alimentos era la heladera que andaba mal, en acondicionamiento ambiental era el aire acondicionado de primero o de sexta dirección, en calentamiento de agua era el calefón de la cocina y el calefón de baño maestro, y en uso de otros electrodomésticos lo que gastaba más era el router y otros electrodomésticos. Luego de terminar el graficado, extraímos conclusiones para comparar los datos del residuo útil en la ficha de diagnóstico y de la medición desde el contador. Vimos que una medición desde el contador no daba menor que en el residuo útil en la ficha de diagnóstico, lo que posiblemente haya hecho que hayamos bajado y consumo y hayamos hecho un buen suficiente de la energía. Luego de eso, separamos en grupo los diferentes tipos de electrodomésticos que hay en la escuela. Y los clasificamos según de lo que gastaba más y lo que gastaba menos. Vimos que lo que gastaba más era el calentamiento de agua, que son los calefones del baño de los maestros y de la cocina. Luego vimos el acondicionamiento ambiental. Vimos que eso, lo que gastaba más éramos nosotros, primero y dirección. Luego vimos que en otros electrodomésticos lo que gastaba más era la jaula de cebal. En iluminación éramos nosotros y cuarto y primero. Y luego en conservación de alimentos, al principio se gastaba mucho por un problema que había en la heladera. Y ahora no tanto. Luego hicimos una encuesta a la comunidad para ver qué pensaban que gastaba más, si era calentamiento de agua, otro electrodoméstico, acondicionamiento ambiental, iluminación o conservación de alimentos. Vimos que todas las personas decían que iluminación era lo que gastaba más. Luego hicimos trabajar y vimos que iluminación no era lo que gastaba más, era calentamiento de agua. Y pensamos en hacer afiches, caminatas con pancartas, reuniones informativas y pasar por la radio que para comunidades que iluminación era lo que gastaba más, era calentamiento de agua. Por último, combinamos propuestas para bajar el consumo de 2.261,2 kilovatios a menos. Empezamos con el quemador de tabaco y el calentamiento de agua. Y pensamos en colocar timers, que es un aparato que prende, que regula, prende y que apaga el electrodoméstico, en este caso sería el calefón. Poner el calefón en modo económico, 60 grados. Pedirle a Comisión Fomento a ver si es que puede, para cambiarle los janados de magnesio al calefón y pedirle a primaria a ver si es que nos pueden mandar algún técnico para verificar el calentador solar si es que andaría. Por último, orientaciones hacia el CAIS y el jardín y el escuela 23 para que ellos también bajen su consumo. Luego seguimos con el segundo que más gastaba, que era acondicionamiento ambiental. Y pensamos en el aislamiento de los salones porque vimos que por debajo de las puertas y por la ventana se escapaba mucho aire. Y pensamos en hacer un taller de pádel para realizar chorizos y poner debajo de las puertas y pedirle a la primaria para ponerle burletes a las ventanas que se puedan. Luego poner el aire acondicionado a temperatura modo económico entre 21 y 25 grados. Pedirle a la Comisión Fomento de que nos pueda mandar a un técnico para controlar el gas y la limpieza de filtros, porque no es lo mismo tener los filtros limpios que sucios y no es lo mismo tener el gas lleno que... Y luego orientaciones hacia la ventilación natural, abrir las ventanas para que entre aire y un suficiente aire acondicionado, usarlo con la mecánica de resistencia. Seguimos con el tercero que más gastaba, que era otros electrodomésticos. Vimos que lo que más gastaban de otro electrodoméstico era el Wi-Fi. Y pensamos en plantear la Cisval para cambiar nuestro equipo por uno más eficiente, eso a través de una parte. Nuestras propuestas para bajar el consumo de iluminación son cambiar los tubos LED de cuarto y sexto año, no, cambiar los tubos con bombes por tubos LED en las clases de cuarto y sexto año, que son las clases que gastan más. Vamos a pasar por las clases a enseñarles a usar las llaves diferenciadas, que son, las llaves diferenciadas permiten prender dos o tres tubos en vez de todas a la vez. Y vamos a pasar por las clases para que ellos abran las cortinas cuando haya sol. Y
que tengan luces solamente en las horas oscuras o en un espacio donde no llega luz natural. Y vamos a formar brigadas de control de luces para que pasen por los pasillos y galerías cuando las luces estén encendidas y no sean necesarias. Y vamos a hacer orientaciones hacia CAI, Liceo, Jardín y Escuela de Interés para que ellos también tengan un consumo eficiente de la energía. Nuestras propuestas para conservación de alimentos son cambiarle los burletes a la heladera, cargarle gas, vamos a limpiarle las parrillas con una temperatura de modo económico que vendría a ser entre 3 grados Celsius y 5 grados Celsius, y vamos a hacer exposiciones a las auxiliares, vecinos y padres para que ellos también nos puedan ayudar a tener el consumo eficiente de la energía. Por último del proyecto, analizamos los gastos de energía y vimos que al principio gastábamos 130 kilowatts diarios y vimos que al final gastábamos 80 kilowatts diarios. Esto pudo ser por tres causas: por el proyecto que nos permitió tener un consumo eficiente de la energía, pudo ser por el clima que no nos permitió usar con necesidad el aire, o pudo ser por los reguladores de energía que puso usted. Aplauso. Buenos días, Ulises. Empiezo por acá. ¿Tu nombre? Justin. Ramiro. Rubén. Félix. Mila. Cintia. Muy bien. ¿Qué les pareció la experiencia de haber ido, de haber estado en otro lado, mostrado lo que hicieron aquí? Me pareció linda. También me pareció muy linda. Me pareció linda y un lindo proyecto para hacer en nuestras casas y en todos los lugares que se consuma mucha energía. Lindo también, porque aparte de viajes que tuvimos, aprendimos cosas nuevas, como por ejemplo el ahorro de energía, y aprendimos a ser un buen y suficiente en la energía también. Me pareció muy bueno estar aprendiendo todo lo que estuvimos aprendiendo. De uso eficiente de la energía. Me pareció bueno porque aprendimos cosas nuevas y también estuvo lindo viajar. Sí, es un conjunto de todo, ¿verdad? Sí. Porque también ustedes aprendieron cosas que de otros grupos que también presentaron. Sí. ¿Sí? Sí. Y también lo llevaron a la casa. Ajá. Las tareas que hicimos en la escuela le hicimos en la casa. Claro. Nos sentimos orgullosos de poder hacer un uso eficiente de la energía y poder bajar nuestro consumo en la escuela. Sí.